En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos, que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. ¿Elegimos nuestras pasiones o simplemente las pasiones nos guían? Con entusiasmo y compromiso, muchas mujeres han liderado proyectos y causas que hoy son verdaderas conquistas. Eso no desestima la discriminación de la que han sido y son objeto en el ámbito laboral. Una brecha de igualdad de género que tiene que ver con diferencias salariales, la doble jornada laboral y hasta profesiones que las excluyen como, por ejemplo, trabajar de camioneras. Frente a esto nos preguntamos, ¿de qué manera las mujeres evidencian que esa realidad es inaceptable, día a día? Su trabajo está vinculado al desarrollo científico, al ámbito de la salud, a las luchas por el medio ambiente y hasta el mundo de las artes, entre otras cuestiones. Descubramos cómo se apasionan las mujeres en su trabajo. Hoy, ¿cuáles son las luchas de las mujeres por el ambiente? ¿Cuáles son las luchas de las mujeres por el ambiente? Porque... ¿Cómo aprendemos a ser varones y a ser mujeres? Lo que más importa es la influencia de la familia y de otras personas. Poder elegir vos de tu parte, sino que no tu familia te diga, ah, no, vos sos mujer, ah, no, vos sos hombre. No. La idea es que vos decidas qué es lo que querés ser. Descubriéndose a sí mismo. ¿Pensás que hay trabajos que son de varones y otros que son de mujeres? ¿Por qué? Hay algunos trabajos que están especializados y solo aceptan hombres o mujeres, así que sí. Para mí no hay trabajos ni de hombres ni de mujeres. Hay trabajos que requieren más fuerza, por eso hay, por ejemplo, trabajos que solo aceptan hombres o solo aceptan mujeres. Porque biológicamente los hombres y las mujeres no son iguales y tienen diferentes capacidades. Para mí no cambia si sos mujer o hombre. ¿Qué significa para vos que hoy en día se busca que haya más igualdad en el mundo laboral entre personas de distinto género? Los dos tienen que recibir el mismo sueldo, no que el hombre reciba más sueldo y que la mujer no. Mismas condiciones laborales, ambientales, como por ejemplo, misma oficina, mismo sueldo. Tiene que haber igualdad de oportunidades. Es que los dos géneros se puedan hacer las mismas cosas sin restricciones. Bienvenidos, chicos y chicas. Qué alegría que nos volvamos a encontrar. Estamos comenzando una nueva etapa en Seguimos Educando y tenemos muchísimas cosas para compartir. Magalí, ¿cómo estás? Bien, trabajando muchísimo, Luca, pero feliz con que los chicos y chicas de todo el país tengan la oportunidad de seguir los contenidos desde casa. Hoy más que nunca tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen las y los docentes, todo el sistema educativo, las y los estudiantes y las familias. Así que desde acá, este aplauso. Ok, en este momento hay que cuidar los recursos, así que se puede hacer uno, dos, pero ya está. Pero un solo aplauso. Tenés razón, se merece, me parece un gran aplauso. A ver, vamos todos desde casa también, dale. Este reconocimiento lo hacemos extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy vamos a hablar en particular sobre las luchas de las mujeres y su actividad incansable para proteger el ambiente.
Estoy seguro que ese esfuerzo es mucho, porque las mujeres no se quedan a mitad de camino. Partamos de la base de que las mujeres en lo laboral sienten un gran peso y se ven obligadas a dar más. Necesitan hacerlo muy bien en contraposición a los varones, cuyo esfuerzo podría considerarse menor por gozar de un lugar de privilegio. ¿Sabían ustedes que históricamente el ámbito público de trabajo estaba solo habilitado para varones? Y que las profesiones ligadas a las mujeres estaban vinculadas al cuidado, a tareas consideradas femeninas o subordinadas al varón, como enfermería, docencia, limpieza o el rol de secretarias. En pleno siglo XXI, las cifras del mundo entero demuestran que las diferencias entre hombres y mujeres aún siguen siendo elevadísimas. Para que lo entendamos más claro, en líneas generales, en el mundo, a igual trabajo, los hombres reciben mejor salario que las mujeres. Por eso, la lucha no debe parar hasta conseguir una igualdad. Les comparto un dato. Las mujeres somos el 51% de la población mundial. La mitad más uno. Sí, somos mayoría. Sin embargo, escuchen bien, tan solo el 1% de las tierras productivas pertenecen a mujeres. ¿Solo el 1%? Sí, y en el mundo el 80% de las personas desplazadas, es decir, que han tenido que dejar su hogar o bien alejarse de su lugar de origen por el efecto del cambio climático, son mujeres. Ok, pero eso es una enormidad. Y ahí no terminan estas cifras. El 70% de las personas sin acceso a energía son mujeres. En las zonas rurales pobres del mundo, la recolección de agua, de biomasa para producir fuego, es una tarea realizada casi en forma exclusiva por mujeres. Bueno, esas cifras pueden dejar a uno sin palabras, pero lo pienso un segundo y lo primero que se me viene a la cabeza es que entonces también deben estar más expuestas a los efectos de la contaminación, ¿no? Como vemos, todas estas cuestiones nos tienen que llevar a reflexionar y modificar conductas. Y justamente es lo que han hecho muchas mujeres activistas en el mundo. Una de estas luchadoras y trabajadoras fue Berta Cáceres. Honduras es un país ubicado en América Central con una superficie total de 112.000 kilómetros cuadrados, apenas más grande que la provincia de Chaco. Alberga grandes tesoros de la cultura maya y en este paisaje se esconden más de 100.000 especies de plantas y 5.000 especies de animales. Características que dan como resultado que el 2.5% de la biodiversidad total de la Tierra se encuentre en ese territorio tan pequeño. En estas espesas selvas vive la comunidad Lenca, uno de los pueblos originarios descendientes de los mayas. Es donde nació Berta Cáceres el 4 de marzo de 1974 y donde, desde pequeña, aprendió las costumbres y tradiciones de su pueblo natal. Cuando advirtió que las tierras de sus ancestros comenzaban a ser dañadas, en 1993 funda el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Su objetivo es luchar en defensa del ambiente, rescatar la cultura lenca y elevar las condiciones de vida de la población de la región. En el 2009 comienza una lucha pacífica en contra de la concesión de los ríos para la creación de presas hidroeléctricas. Estas presas cambiarían el curso de los ríos e inundarían grandes extensiones de territorio que ellos consideran sagrado, justamente por la gran cantidad de vida que contienen. Pero, además, para la comunidad lenca, las aguas de los ríos son consideradas espíritus femeninos de la creación. Berta Cáceres también denunció que el 30% del territorio del país había sido vendido a empresas mineras, violando todos los acuerdos internacionales sobre preservación del ambiente. Su activismo provocó que sufriera numerosas amenazas y atentados, a tal punto que debió tomar la decisión de dejar su casa y buscar refugio, dormir cada noche en un lugar distinto, no presentarse en público y hacer su trabajo casi desde el anonimato. A pesar de todas estas medidas, en la noche del 2 al 3 de marzo, un día antes de su cumpleaños número 45, Berta fue asesinada. El funeral se convirtió en una protesta general de los pueblos originarios de Honduras y de las comunidades que eran afectadas por los proyectos gubernamentales sobre el control del uso del agua. Hoy, más que nunca, gritemos que sin equidad de género no hay paz ni justicia climática posible. Qué tarea increíble la de Berta Cáceres. Y me deja pensando, ¿cuál es el papel de las activistas? ¿Cómo nace esa denominación? El activismo es un movimiento de tipo social que se organiza para lograr un cambio. Las y los activistas se involucran, luchan por el bien común, exponen sus ideales y trabajan en pos de aquello que quieren modificar.
Y algo muy importante, ser activista es ser alguien que no acepta ni con su pensamiento ni con sus acciones el absolutismo de la idea de que se haga lo que se haga, todo da igual. No da igual. Para modificar situaciones o condiciones preestablecidas hay que intervenir, tomar partido, involucrarse, ayudar a otros, promover la equidad y hacer valer los derechos que nos amparan a todos por igual. Es cuestión de iniciativa y trabajo. Cierto es que siempre las mujeres han participado de cuestiones públicas y sociales reclamando la reivindicación de esos derechos. Por ejemplo, vienen luchando para lograr igualdad de oportunidades laborales para hombres y mujeres. Que a igual trabajo las mujeres ganen lo mismo que los hombres o que las mujeres tengan mayor participación en la toma de decisiones. Es comprender que lo que debe prevalecer es la capacidad de trabajo y que el género no sea un motivo de desigualdad. ¿Se animan a buscar más casos de mujeres que lucharon y luchan por la igualdad? A mí se me viene a la cabeza Juana Azurduy. Nació en el Alto Perú, hoy Bolivia, en 1780 y luchó por la independencia de su país. Juana Manso nació en 1819, fue escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo. Juana Manuela Gorriti. Ahora que lo escucho son todas Juanas. Juana Manuela Gorriti decía, más conocida como Manuela Gorriti, fue una escritora argentina muy poco comprendida en su época. Nacida en 1816 en una sociedad patriarcal, sus personajes femeninos son mujeres capaces de tomar las riendas de sus vidas y desafiar las normas de una educación destinada a formar niñas dóciles y hogareñas. Todas estas mujeres, sin importar sus nombres, son parte de esta gesta por la igualdad. Lo que hace una persona que visibiliza problemas, desigualdades, no es un activista que llama al conflicto, no promueve una guerra física o ideológica. Simplemente hace un llamado de atención, pide ayuda, plantea la necesidad de un cambio, busca y propone soluciones. Podemos ser nosotras, trabajadoras, ciudadanas, madres, hijas, hermanas, amigas, novias, esposas. Sin importar nuestro rol, podemos luchar para que nuestra voz sea escuchada. Y, en particular, desde hace algunos años son muchas las mujeres, diría yo, jóvenes mujeres, que vienen protagonizando la defensa de la cuestión ambiental, el tema que hoy estamos tratando. Son mujeres que, a pesar de su corta edad, encaran un liderazgo, se animan a encabezar grupos y organizaciones. Tal vez muchos y muchas de ustedes crean que son chicos para abanderar una causa. Sin embargo, son ustedes quienes muchas veces nos llevan a formularnos preguntas y a promover el cambio. ¿Qué sucede en un mundo en el que los menores de edad sienten la necesidad de pronunciarse ante un organismo internacional en forma directa para cuidar su planeta? En particular, nos vamos a detener en la experiencia de la joven argentina Kiara Sacchi. Con solo 17 años, lidera el movimiento social y político Jóvenes por el Clima, que lucha por revertir los efectos de la crisis climática. En 2019 acudió junto a Greta Thunberg a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para denunciar ante la Comisión de los Derechos de los Niños a 5 países: Alemania, Francia, Turquía, Brasil y su natal, Argentina. ¿En qué consistía el reclamo? Fue un llamado de alerta para las clases dirigentes. Reclamaba la intervención de los estados para mejorar la calidad de vida y la protección de la tierra. Resaltaba la indiferencia mundial que contradice y vulnera los derechos de la niñez. Kiara expuso, si los demandados no toman inmediatamente las medidas disponibles para detener la crisis climática, anularán la capacidad de la Convención de la ONU para proteger los derechos de cualquier niño en cualquier lugar. Pero además, Kiara va más lejos, nos responsabiliza como sociedad, a todas las sociedades del mundo y considera que nuestra comodidad es la causa del aprovechamiento de las grandes corporaciones contaminantes y por eso nos insta a actuar. Su objetivo era instalar esta problemática como eje central de las políticas públicas tomadas por los gobiernos. Una lucha que sigue en pie, como tantas otras demandas sociales. Podemos citar otro antecedente. En el 2004, en la provincia de Buenos Aires, los altos niveles de contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo abrieron un nuevo interrogante. ¿En manos de quién o quiénes está la transformación y la mejora del lugar donde vivimos? ¿De quién debe provenir la iniciativa para su saneamiento? En este caso, en particular, provino de activistas. Un grupo de ciudadanos elevó una demanda y luego Beatriz Mendoza lideró el proceso.
La demanda fue contra el Estado Nacional, la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Posteriormente, el reclamo se hizo extensivo a los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la cuenca Matanza-Riachuelo. Y ustedes se preguntarán, ¿esas voces son escuchadas? El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento. Entre ellas, mejoras de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus aspectos, agua, aire y suelo, y prevenir los daños. Esta causa sentó uno de los antecedentes más importantes sobre la responsabilidad que tiene el Estado sobre los derechos ambientales de las personas. Pero sobre todo, dejó en claro cuán lejos podemos llegar como sociedad en nuestro rol como activistas. El último libro que escribió el autor uruguayo Eduardo Galeano fue Mujeres. Y este llegó a las librerías 2 semanas después de su muerte, ocurrida el 13 de abril de 2015. En este libro, Galeano recorre las contradicciones, los sacrificios, las condenas y los logros de las mujeres a lo largo de 2.500 años. El autor crea instantáneas, cuentos cortos sobre mujeres que se atrevieron a decir en voz alta que el género femenino no estaba siendo oído ni tenido en cuenta para tomar decisiones. Una de ellas fue Olimpia de Gouges. En plena Revolución Francesa, alzó su voz para denunciar que la Revolución había olvidado a la mitad de la humanidad en su proyecto de igualdad, fraternidad y libertad. Y en 1791, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en procura de la emancipación femenina. Hoy vamos a leer Olimpia. Son femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Mujeres de mármol o bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas al viento. Pero la Revolución proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y cuando la militante revolucionaria Olimpia de Gouges propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, marchó presa. El Tribunal Revolucionario la sentenció y la guillotina le cortó la cabeza. Al pie del cadalso, Olimpia preguntó: si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? No podían. No podían hablar, no podían votar. La convención, el Parlamento Revolucionario, había clausurado todas las asociaciones políticas femeninas y había prohibido que las mujeres discutieran con los hombres en pie de igualdad. Las compañeras de lucha de Olimpia de Gouges fueron encerradas en el manicomio. Y poco después de su ejecución, fue el turno de Manon Roland. Manon era la esposa del ministro del Interior, pero ni eso la salvó. La condenaron por su antinatural tendencia a la actividad política. Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes, y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos de Estado. Y la guillotina volvió a caer. Eso fue Olimpia en el libro Mujeres de Eduardo Galeano. Porque ¿cuál crees que es la función de una activista social? Yo supongo que es alguien que es muy activo socialmente y que socializa. Lucha, creo que por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado al mundo, para que no terminemos en malas condiciones. Y luchar por una causa en la que se especifica. ¿Qué trabajos son importantes para el cuidado del ambiente y por qué? La actividad es que todos podemos juntar la basura que cada persona deja. Personas que juntan la basura para hacer más material ecológico con el material.
todas las personas que reciclan cosas, que no es un trabajo, pero algunas empresas sí se dedican a eso. ¿Qué trabajo te gustaría hacer cuando seas grande? Formaría cualquiera, pero el que más quiero hacer es escritor. En el ámbito del de la electrónica y de la programación, y al descubrir que la robótica existía, me interesé mucho. Poder seguir avanzando, tocando la flauta traversa e ir al Colón y después irme a recorrer. Antes de ir a recorrer el mundo, quiero ir a Suiza a estudiar. Como venimos diciendo, los y las activistas se preocupan por su comunidad y con ese objetivo se involucran en movimientos que persiguen beneficios sociales. A nivel mundial, también muchos de los casos que han demostrado una entrega absoluta y los efectos de su accionar han trascendido las fronteras. Viajemos en el tiempo, a fines del siglo XIX. En el año 1889, Emmeline Pankhurst creó en Inglaterra la Women's Franchise League. ¿Cuál era el objetivo de Emmeline? Dirigió muchas manifestaciones y protestas en Inglaterra porque las mujeres no tenían derecho a votar. Llegó a tomar medidas extremas como huelgas de hambre, pero finalmente el 2 de julio de 1928 se legalizó en Inglaterra el derecho al voto para la mujer. Ahora hablemos de un hombre emblemático, Martin Luther King Jr., que fue un activista de los Estados Unidos que luchó por los derechos civiles de las personas afroamericanas, realizando manifestaciones pacíficas, especialmente durante la década de 1950 a 1960. Luchó contra la discriminación racial en los Estados Unidos y por ello recibió el Premio Nobel de la Paz el 14 de octubre de 1964. De manera similar, Nelson Mandela es recordado por su activismo en Sudáfrica contra el apartheid y a favor de lograr una sociedad democrática donde negros y blancos pudieran vivir armónicamente y con igualdad de oportunidades. Los ejemplos pueden ser muchos y por causas variadas, sociales, políticas, económicas, religiosas o hasta ambientalistas. Y por supuesto, siempre es tema de análisis la forma en que los y las activistas promueven sus propuestas y el contexto sociopolítico en el que se dan. En sociedades democráticas como la nuestra, el diálogo y la vía legal son las herramientas propicias para hallar soluciones. La violencia no es el método. No sería una solución viable el hecho de lograr resultados que solo beneficien a un grupo de la sociedad en detrimento de los derechos de los demás. Y sepan ustedes que no es necesario viajar tan lejos en el tiempo o a grandes kilómetros para conocer casos de activistas. En nuestro territorio existen experiencias muy cercanas. Nuestro país tiene una larga historia como país agrícola y no son pocas las mujeres campesinas que luchan por la tierra y los recursos naturales. Esta es una realidad que nos toca vivir. La agricultura industrializada, el modelo que se impone para la explotación del campo, termina provocando el agotamiento de la tierra y las aguas. Pero sobre todo, uno de los mayores problemas es que grandes extensiones de tierra están concentradas en unos pocos dueños. Y las comunidades campesinas que trabajan sin ser propietarios sufren desalojos y pésimas condiciones laborales. Frente a esto, existen colectivos de personas que luchan por conseguir el derecho de acceso a la tierra y la propuesta de modelos sostenibles que respeten a la madre tierra. En el año 1995, una mujer llamada Lucy de Cornelis se resistió al remate de su chacra y a raíz de ello surgió el movimiento de mujeres agropecuarias en lucha en la provincia de La Pampa. Sus demandas, dirigidas a la suspensión de embargos y o ejecuciones, derivaron en críticas a la política agropecuaria y a la economía a nivel nacional. El movimiento rápidamente se expandió del oeste de La Pampa a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Neuquén y Río Negro. El reclamo de Lucy también abarca el rechazo al modelo agroindustrial. Concientiza sobre el efecto negativo del uso de agrotóxicos y las fumigaciones y expresa los riesgos que corre la soberanía alimentaria. ¿Y en qué consiste la soberanía alimentaria? Es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, sin depender de empresas o dueños que decidan qué y cómo producir. Otra mujer argentina referente es Deolinda Carrizo. Vive en Quimili, un pueblo rural en Santiago del Estero, y lidera el Movimiento Nacional Campesino Indígena de su provincia.
Sus reclamos apuntan contra los desalojos ilegales, las fumigaciones y el desmonte. Milita la agricultura familiar y la posibilidad de que el alimento llegue a todos y a todas a través de comedores, merenderos y ollas populares. Además, promueve el comercio justo, armando bolsones con verduras para que todos y todas puedan acceder a alimentos sanos y a precios justos. Y bajo su iniciativa también surgieron las Galaxias del Buen Vivir, refugios agroecológicos y de contención de mujeres campesinas en situación de violencia de género. Un nuevo rumbo impuso Octorina Zamora, de origen huichi. Es la primera dirigente mujer que sostiene demandas territoriales con perspectiva de género y nacionaliza la lucha de los pueblos de la región chaqueña. Muchos campesinos se hicieron eco de una de sus frases más contundentes. Nos despojaron de montes, ahora nos prohíben los ríos porque los contaminan con los agrotóxicos. Nos condenaron a vivir en taperas hechas de plástico, en carpas, como si fuéramos refugiados en nuestro propio territorio. Hoy hemos descubierto a distintas personalidades, innumerables mujeres que han demostrado que la desigualdad de género ya no tiene espacio, que su capacidad de trabajo va más allá de toda discusión. Mujeres ejemplares que han hecho de su trabajo una causa, hay un montón. Lo cierto es que todos y todas, sin importar el puesto que ocupemos, vamos a ser trabajadores y trabajadoras en un momento de nuestras vidas. Y no solo es importante conocer nuestros derechos como trabajadores. Muchísimas personas se han sacrificado para que hoy podamos tenerlos. Y como todo derecho, también entraña una obligación. De hacerlos cumplir desde el puesto que nos toque ejercer. Porque no importa si mañana nos toca ser empleados o empleadores. Los derechos son para todos y todas por igual. Parte de esta historia ya ha sido escrita. Probablemente el próximo desafío que nos toque vivir sea escribir la historia de los derechos del trabajador ligado al ambiente. Es una excelente propuesta, Luca. Y sobre todo porque tenemos que tener conciencia que cuidar el ambiente implica desde cuidar las selvas de Honduras, como lo hizo Berta Cáceres, pensar el futuro del mundo que habitamos, como lo hizo Kiara Sachi, hasta la protección de la tierra, como lo ejercen las mujeres campesinas. Todas estas lecturas pueden aplicarse a gran escala o en pequeñas dimensiones, como en el patio de casa. Porque ¿de qué nos sirve tener derechos si luego los lugares donde tenemos derecho al esparcimiento, a la sociabilización, a hacer deportes, están contaminados? El ambiente es todo el planeta y somos parte inseparable de esta gran nave espacial. Que es la única que tenemos, no hay repuesto. Trabajando a conciencia, hacemos que todo mejore. Hoy conocimos a algunas mujeres desafiantes, aquellas que aportaron y dejan alma y vida en busca de un ideal. Ahora abrimos un nuevo interrogante para nuestro próximo programa. ¿Qué aportes al pensamiento matemático hacen las mujeres?